Un balcón se cruzó en la vida de nuestro siguiente invitado. Es un joven periodista que escribe y se va a Siria para hacer un documental sobre la persecución de los cristianos por parte de los fundamentalistas islámicos, entre otras muchas cosas. Pero hace más. Sí, porque en su tierra natal se veían venir asuntos que terminaron llegando. Y decidió tomar partido a favor de la creación de un nuevo territorio llamado Tabarnia, del cual es su portavoz y además acaba de publicar un libro en el que cuenta cómo fue, está siendo y por dónde podrán ir las cosas. Jaume Vives, muy buenas noches. Buenas noches, estoy un poco enfadado porque me has despertado, no son horas para estar aquí de charrameca, pero bueno, vamos a hacer la entrevista. Bueno, yo te lo agradezco y perdona que te hayamos despertado. No, ya estaba despierto, ya está. Ya estás despierto y con la cacerola dando en el balcón. Oye, claro. ¿Se puede decir que todo esto empezó o despegó en un balcón? Sí, eso saltó al estrellato desde un sencillo balcón de un barrio de Barcelona, por obligación de mis padres, que me dijeron que teníamos que salir, que ya no quedaba otra, que ya hasta aquí, y en ningún momento pensábamos en mi familia que eso se hiciera tan grande. O sea, nosotros invitábamos a los amigos de mis padres, a los amigos de mi hermana, a mis amigos, durante casi un mes cada día, pues, cenas en casa, después de la cena, pues, fiesta en el balcón, luego comentábamos la jugada, y pensábamos que quedaría en eso, una cosa de amigos, de familia, pero bueno, al final, pues, un hit. Un hit, ya lo creo. Oye, Jaume, Tabarnia, la pesadilla de los indepes, está escrito con una socarronería que a mí me dicen que el autor es de Cádiz y se quedan conmigo y me lo creo, ¿eh? Creo que es esencial ese humor. O sea, hay que tener clara una cosa, uh-huh. Y es que el independentista no es nuestro enemigo, es que el vecino de enfrente no es nuestro enemigo, sí. O sea, es un posible futuro amigo, y eso hay que tenerlo muy claro, o sea, porque al final aquí estamos en una situación de tirarnos la vajilla por la cabeza, pero tenemos que reírnos del nacionalismo y de los máximos responsables de esto, que son los políticos y los medios nacionalistas. Entonces, uh-huh. En ese sentido, pues todo ese humor y esa ironía y ese sarcasmo y esas tortas también a veces repartidas pues sí. A esos políticos y a esos medios, aparte de que sacian, pues son importantes. Oye, el ejercicio de escribir este libro, además de didáctico e informativo, ¿puede encerrar incluso una especie de terapia con la que poder tirar para adelante, dada la situación? Hombre, para mí ha sido una terapia, ¿eh? O sea, yo me he dedicado, bueno, la corta vida que tengo, porque tengo 25 años, al tema de la pobreza en Barcelona y de la persecución a los cristianos en Líbano, bueno, en Siria y en Irak. Sí. Y nunca pensé que fuese alguien a quien se escuchase sobre este tema. Uh-huh. Pero siempre lo he vivido, porque yo soy de aquí, esta es mi tierra, y lo he vivido de cerca. Y para mí ha sido terapéutico poder decir alto y claro a los cuatro vientos y que alguien me escuche la locura y la miseria, la indigencia moral que estamos viendo en nuestra tierra. Entonces, para mí ha sido mejor que tumbarme en un sofá y hablar con un psicólogo. Sí, desde luego. Oye, me voy a poner serio por un momento, porque a raíz de todo lo del balcón, tu aparición en los medios, tu clara postura frente a quienes piden la independencia de Cataluña, lo de Tabarnia y también este libro, te ha caído la del pulpo, te han llamado de todo, que si tienes un pasado fascista, pero fascista de los gordos y peligrosos, o que militas en un grupo ultracatólico de dudoso proceder, todo eso y más te han dicho. A ver, yo tengo que reconocer que por las mañanas cuando me levanto, lo primero que hago es poner el brazo en alto para apagar el despertador. Sí. A partir de aquí ya creo que vivimos en un mundo en general, ¿eh? Es un mundo que tiene un problema y es que no ha aprendido a desligar las ideas de las personas que defienden esas ideas. Entonces, una cosa es una crítica a unas ideas, como uno puede criticar pues un sistema de gobierno, uno puede criticar una religión, uno puede criticar un partido político, lo cual no implica que esa persona odie a todo ese colectivo, sino que critica unas ideas, o sea, el amor a todos siempre, sí. Pero no a todas las ideas. Y entonces, claro, a mí, aprovechando críticas que yo, porque soy una persona que nunca he sido muy, muy amante, ¿no?, de la tibieza, del ser sutil, del esconderme, pues he hecho unas críticas pues, al Islam, he estado en Irak, he estado en Líbano, un poco he visto, ¿no?, lo que hay, sí. Una serie de críticas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues me han convertido en todos los fobos que uno puede ser hoy en día. Hay una larga retahíla de, yo qué sé, pues islamófobo, xenófobo, homófobo. También han metido por el mismo precio en el paquete machista. Ah, también. Sí, y les ha faltado decir, pues eso, ¿no? Que pego a mi mujer cuando llego a casa. Es lo único que les ha faltado. Bueno. Bueno, que al final es un, uh-huh. un intentar desacreditar, como Tabarnia es muy jodido desmontarlo, porque es cargarse el propio argumentario independentista, pues a ver por dónde atacamos, ¿no? Y entonces, pues eso, esa difamación
que no soporta ningún análisis intelectual riguroso. No abandono la parte seria, porque quiero hablarte del coste anímico, el anímico real que todo esto viene resultando. ¿La gente es consciente, después de lo vivido y sufrido en los últimos meses, de lo que cuesta esta factura intangible de los sentimientos? Es que es un problema, y es un problema porque, o sea, los sentimientos no son malos, pero si se desbocan son un problema. O sea, por eso somos racionales, ¿no? Porque podemos controlar esos sentimientos y ver hasta dónde son buenos, saludables, y hasta dónde pues tienen una razón de ser y cuando ya se han descontrolado. Entonces, el problema que tiene el nacionalismo es que es una ideología de las emociones, de los sentimientos. Entonces, hace mucho daño porque todo se fundamenta en la voluntad, en la emoción. O sea, da igual que a un nacionalista le desmontes la historia que ellos han creado, da igual que le desmontes la supuesta realidad social, el supuesto agravio económico, da completamente igual, porque no se trata de la realidad, sino que se trata de una voluntad, de yo quiero ser, ¿no? Sí. De las emociones. Y entonces, ante esto, hay muy poco que hacer. Una vez ya te han metido en el corazón el deseo de que con la independencia serás feliz y serás libre, ya es muy complicado que tú rechaces eso, porque si ves eso como el único camino, todo el mundo quiere ser feliz y todo el mundo quiere ser libre. Y por eso, porque es una ideología de los sentimientos, de las emociones, cualquier crítica al nacionalismo no tendrá una respuesta racional. Porque como es emocional el nacionalismo, cualquier respuesta a una crítica, si yo critico el nacionalismo, lo que me encontré es una respuesta desproporcionada, claro, que es lo que hemos visto con todos los incidentes. Oye, volvamos al libro. ¿De dónde surge Tabarria? ¿Y os sentís como en el lado oscuro de los indepes, una némesis con la que no contaban, tal vez? Bueno, somos una piedra en el zapato y eso nos da mucho gusto, porque durante mucho tiempo nos han intentado pues, hacer creer que ellos eran los catalanes y que nosotros éramos, pues no sé qué, ¿no? Que veníamos de fuera, de Marte, o que prácticamente no existíamos. Y ha intentado vender esto como un conflicto entre Cataluña y el resto de España. Y entonces, de repente, no solo con Tabarnia, ya antes, las grandes movilizaciones que hubo aquí en Barcelona, se descubre que esto es, o sea, es una gran mentira que durante años han vendido para legitimar su movimiento. Y es que aquí el problema es entre catalanes. Estoy harto que se dediquen a repartir carnet de catalanidad. O sea, mi bisabuelo tuvo 12 hijos, entre los cuales están mis abuelos, y mis abuelos tuvieron 72 nietos, que son mis padres, mis tíos y tal. Esa familia hay mucha aquí en Cataluña y mucha está pues en Navarra, en Madrid, en Zaragoza, incluso fuera de las fronteras. Pues allí donde están han llevado a Cataluña consigo, o sea, viven las costumbres de aquí, quieren las costumbres de aquí, si conocen las costumbres de aquí, hablan en catalán ellos, sus padres y sus hijos, y viven en Madrid, y viven en Navarra. Entonces, que a mí venga esta gente a decir, a ver, vamos a repartir carnet de catalanidad, gente que a lo mejor, pues muchos de ellos, algunos están en el Congreso por partidos de aquí, algunos están aquí a hablar un catalán peor que el que hablamos muchos catalanes, pues a mí me hace entrar risa. O sea, ¿qué es eso? ¿No? Toca lo que. Oye, a nivel internacional, ¿crees que los guiris, dicho cariñosamente, pillan la verdad de lo que sucede en Cataluña, del fenómeno Tabarnia, o hay por ahí unas campañas bien pagadas por sí se sabe quién, que pueden condicionar esa opinión? ¿Sabes lo que pienso? Es que con Europa lo que está pasando es un poco lo que hasta hace poco pasaba con el resto de España. El resto de España durante muchos años ha creído que aquí todos estábamos tarumbas. O sea, ha creído que aquí todos éramos nacionalistas. O sea, ya no había disociación. Sí. Y porque el poder lo han ostentado los nacionalistas y lo han hecho muy bien, han metido mucho dinero, no solo aquí, en Valencia, en Baleares. Eso que han hecho aquí y que ha pasado con el resto de España y que se ha roto a raíz de octubre, a raíz de algunos medios que han ido mostrando la realidad, lo que aquí se vive, pues se ha roto. En el resto de Europa no se ha roto. O sea, la batalla mediática en fuera de España, ellos son muy potentes. O sea, Europa ha comprado su discurso, ¿no? Digamos, y eso en parte es culpa de la inacción del gobierno de España, sí. Que durante muchos años ha descuidado algo tan importante como eso, ¿no? Y ha dejado hacer y campar a sus anchas y pactar, y aquí vamos negociando para que todos salgamos ganando. Y no es verdad, no se puede salir todos ganando, porque el nacionalismo es yonki, y como el nacionalismo es yonki, pues siempre va a querer más. Oye, tú que sabes bastante de fe, Jaume, parece que todo esto del independentismo de Cataluña es una cuestión de fe, lo estás diciendo, es una cuestión animosa. ¿O ya se les está viendo las intenciones a estos genuinos telepredicadores, más preocupados por algo tan mundano y terrenal como el poder y, evidentemente, la pasta? O sea, yo pienso que al final, para los que están arriba, o sea, es una cuestión, igual que pasa en prácticamente todo el planeta, ¿no? Cuando las cosas van mal, y es que el hombre tiene un afán de poder y de dinero que no le cabe dentro, ¿no? Sí. Entonces, sí, eso a veces se descontrola y pasa lo que pasa. Entonces, para esos políticos es una cuestión de poder y dinero, ¿no? De seguir en el chiringuito, de aquí no os muevan, aquí estamos las cuatro familias catalanas de toda la vida, controlamos el tinglado,
y nos apañamos entre nosotros, ¿no? Y la vida nos va genial. Entonces, para conseguir eso tienes que engañar a la gente. Sí, no es una cosa de ahora, es una cosa de hace años, ¿sí? Entonces hay por una parte eso, que es una cuestión de poder y dinero, no hay otra cosa, no hay otra cosa, porque a poco que uno descubra, se da cuenta de la esquizofrenia del nacionalismo y de las mutaciones que sufre para seguir en el poder, los nombres, las estrategias, el no sé cuántos, cada dos por tres, Esquerra, PDK, Junta Cataluña, Convergència, Unió, sí. Bueno, todo esto. Pero para la gente es una cuestión de fe. O sea, la gente sigue esto como si fuera un partido del Barça. Sí. Cuando soltaron a Puigdemont, la alegría fue como si el Barça hubiera ganado la Champions al Madrid. O sea, es una cuestión puramente emocional. O sea, es entregar la voluntad al 100% a unos líderes a los que ya les es incapaz de ver con ojo crítico y a los que ya les es incapaz de ponerles enfrente cualquier error. O sea, es la entrega absoluta al líder. O sea, ya es anular por completo el espíritu crítico. Y entonces es una cuestión de fe ciega. O sea, no tiene ningún punto racional. Oye, ¿cómo está el presidente Boadella? ¿Qué ha dicho de tu libro? El presidente Boadella está, pues, fresquísimo. O sea, está con la... que la legitimidad no cabe en él, la alegría tampoco, la responsabilidad tampoco, porque es una responsabilidad brutal, porque, o sea, estamos jugando aquí, donde estamos jugando mucho, y él está contentísimo. O sea, vamos, o sea, no puede estar contento de ver cómo su pueblo está en pie y a sus órdenes. O sea, cuando nos diga aquí, nosotros acudimos. Oye, alguna gente sabedora de que hoy te entrevistaría me ha trasladado una pregunta. Con la que está cayendo o se están dando, ¿de dónde sacas la guasa para tratar estos asuntos? Bueno, porque me da completamente igual. O sea, yo tengo mi familia que me quiere mucho, me la quiero mucho, tengo a mi mujer, tengo muy buenos amigos, piensen o no piensen como yo. Entonces, lo que gente que no me conoce pueda decir de mí, ya estoy acostumbrado, ya está acostumbrado a esto antes del balcón. Entonces me hace gracia. Aparte que uno descubre que el humor es una herramienta muy poderosa. O sea, y es una herramienta muy poderosa, y la alegría. Primero porque se contagia. Y ojalá hubiese más alegría. Y luego porque, o sea, es un arma de convicción poderosísima, porque es el ejemplo, ¿no?, de que es posible ser alegre. Y luego que al final es también supervivencia. O sea, no hay otra. O sea, o nos vamos a llorar al bar y hablamos de la decadencia de España, o luchamos para que no haya esa decadencia y con una sonrisa. Y permíteme, no voy a ponerme más serio, pero ¿has sentido miedo? ¿Sientes miedo por momentos? No. Pero sí que, pues, es verdad que tengo que vigilar a veces, pues, porque si yo no muevo, pues como cualquier persona que en algún momento se convierte en persona más pública, pues sí que a veces me caen algunos insultos por la calle. Yo también te diré que la mayoría de insultos me caen por redes. Sí. O sea, yo siempre he dicho, aquí no va a haber revolución, porque para que haya revolución hace falta miseria y valentía, y nos faltan las dos. Ah, amigo. Entonces, por redes, pues sí que por redes algunos insultos, pero en persona, pues según en qué barrios me cae algún piropo, pues nada, yo les doy las gracias y a seguir. Y punto. Oye, lo has dicho muy bien hace un rato, y me estoy acordando de grandes cómicos de la historia del cine. Siempre comentaban que hacen bien los del poder de tomarse muy en serio la guasa, porque no hay nada más revolucionario que una carcajada, que una risa. Eso es cierto. Sí, no, o sea, y es poderosísimo. O sea, mejor nos iría a todos que entendiéramos que la seriedad y el humor no son incompatibles, y que podemos poner humor en la política, y podemos poner humor en la vida social, y podemos poner humor en todas las facetas de nuestra vida. Diferente sería todo. Oye, una cosilla más. ¿Cómo llevas la segunda parte del documental Guardianes de la Fe, que tienes en el horno actualmente? Pues la verdad es que desde hace poco muy bien, porque estaba un poco parado. Hemos conseguido un montador y, si Dios quiere, en octubre vamos ya a sacar la segunda parte. Pero vamos, que todavía estamos con la primera desde hace un año y medio, y cada semana tenemos proyecciones, pues, en España y fuera de España, donde ya tenemos menos de 60 barres. En Tabárnega cada vez tenemos menos proyecciones, porque es mal, pero no, es una gozada. Y ahora, pues, yo creo que en octubre ya a tope con... Estamos trabajando para que esté en octubre. Con el documental. Tabárnia, La pesadilla de los indepes, es el libro de Jaume Vives, que ya está en las tiendas del ramo. Jaume, de verdad, darte las gracias por acompañarnos. Te hemos despertado, lo sé, por acompañarnos un ratillo nada, esta noche. Nada. En el No son horas de Onda Cero, donde mañana también tienes... Mañana por suerte no madrugo. Sí. Ah, mira, por ahí te vas a escapar. Que, por cierto, aquí tienes el balcón, nuestro balcón, cuando lo necesites, te lo prestamos, ¿eh? Pues no lo descartes. Pero a una hora más prudente, quizás. De acuerdo, lo intentaremos. Un fuerte abrazo y darte las gracias. Gracias de nuevo. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. No son horas. Yo soy un periodista, no un político. No, los políticos son los que me dan trabajo. Yo los creo y los derribo. Pero yo no quiero ser uno de ellos. No podría serlo.
Me destruiría a mí mismo. Dadme. El bar está cerrado.